11 de la mañana con 7 minutos, 23 grados la temperatura actualmente, intolerancia extrema. Joel, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, saludos a nuestros televidentes, ¿todo bien? Aquí estamos nuevamente para informar una nueva semana con muchísima información. Y adelantábamos este grado de intolerancia que va ganando terreno en la vía pública y en todos lados. Totalmente, vamos a tener los detalles de este enfrentamiento donde hubo mucha violencia entre un conductor del transporte público y aparentemente pasajeros. Vamos a hablar de otra cuestión que preocupa y mucho. Hay gente que decide salir de la casa, hay gente que lo hace de manera voluntaria por ABC de motivo o involuntaria por ABC de motivo, pero vamos a hablar en particular de una historia que realmente es muy triste, es conmovedora. Ya enseguida les vamos a mostrar todos los detalles, porque esto tiene que ver, Joel, con un chico que fue hasta el hospital de Presidente Franco. Vamos a ver imágenes del hospital de Presidente Franco para referenciar toda esta historia, que es preocupante indudablemente. Y él llegó, fue asistido y le preguntaron por qué llegó solo. Y allí empieza toda la historia, que es muy fuerte. Él huyó de su casa, pero no en el Alto Paraná, en otro departamento muy lejano, cansado de golpes, del maltrato físico al que era sometido constantemente. Estamos hablando de un adolescente de 14 años. La cabeza, los médicos tratantes le hicieron varias preguntas, varios cuestionamientos. ¿Dónde estaban los padres? Y otros detalles justamente, y es allí donde se percataron de que este adolescente tenía una orden de búsqueda y localización, porque inmediatamente comunicaron esta información también a la Policía Nacional, al Ministerio Público, y es allí donde también ya se hizo el cruzamiento de informaciones para poder de una u otra forma llegar a los familiares. Es allí también se percataron de que él hace tiempo había abandonado su vivienda en J. Augusto Saldívar. Y la orden de búsqueda y localización se daba en ese sector. Inmediatamente se comunicó a las demás autoridades y se procedió al abordaje de este pequeño de 14 años. El adolescente manifestó que resbaló frente a una farmacia en el barrio San Roque, sobre la avenida Mondal, y allí se golpeó la cabeza y tuvo que ser llevado a un centro asistencial. Hablamos de un adolescente de 14 años quien se encontraba con orden de búsqueda y localización. Queda a disposición justamente de la unidad de la fiscal Viviana Sánchez y también ya en busca de sus familiares. Hablamos de un adolescente de 14 años quien, cansado, según lo que él refería a los intervinientes, se cansó de ser maltratado en casa y tuvo que dejar su vivienda, dejar el departamento, venir hasta el este del país a refugiarse. Estaba por la vía pública, sufrió un accidente y allí también ya inmediatamente se da ahora el abordaje, se va a investigar el caso, porque él relataba a los intervinientes esta situación, y ahora ya queda a cargo también de la unidad fiscal que intervino inmediatamente en este hecho en particular. Estamos hablando de un joven que lastimosamente está pasando de la peor manera, según relataba él a las autoridades respectivas. Hablamos de un joven de 14 años, este niño que pedía auxilio justamente y no soportó más, salió de la casa y está tratando justamente de ganar la vida de una u otra forma para poder seguir, porque imagínate, tiene 14 años, se cansó, salió, tenía una orden de búsqueda, pero infelizmente él fue herido en la vía pública. Y ahora estamos viendo en imágenes cómo llegó a la sede policial justamente este menor.
Hoy en 11 con 12 en todo el territorio nacional estamos viendo imágenes de este caso realmente muy triste, lamentable desde todo punto de vista. Hay casos y casos y queríamos conversar con los intervinientes, con los médicos, no fue posible. La fiscalía le está dando seguimiento porque, ojo, tiene 14 años y salió de la casa porque era sometido físicamente. Él contó esto en el hospital, no es joda. Así es que esperemos que se tomen todos los recaudos necesarios. Él tiene que ir a un hogar transitorio, eso es categórico, y la fiscalía analizar la imputación de los padres. Bueno, importante la intervención de las autoridades, sí, para dar tranquilidad a este chico que está pidiendo auxilio, justamente también que las autoridades intervengan en el caso, ya que él no se sintió impotente, tuvo que dejar la casa porque no aguantó más ser víctima de maltrato, de pasar malos ratos en casa. Bueno, y de esta historia de castigo y de terror para un adolescente, vamos a la historia terrible y trágica para toda una familia. Temíamos lo peor cuando nos informaban de la desaparición extraña de un nene de 2 años. Se reportó a la policía empezó a trabajar a través de búsqueda y localización. Esto ocurría aquí en el departamento del Alto Paraná. Anoche, muy tarde ya por cierto, se descubrió lo que temíamos, lo peor. Fue encontrado sin vida en el interior de este pozo. Él tenía solamente 2 años, Joel. Bueno, la madre, según relata la Policía Nacional en su denuncia por desaparición, se acuestan a descansar con el pequeño de 2 años y aparentemente la madre durmió profundamente, ocasión que aprovechó. Este pequeño de 2 años sale de la casa, camina algunos metros, ingresa al patio del vecino y es allí donde cae, al pozo de una profundidad de 3 metros aproximadamente. La madre se levanta, no encuentra a su pequeño de 2 años, realiza la denuncia allí, también se hace la búsqueda en el barrio, los vecinos se unieron hasta alta hora de la noche y finalmente lo encontraron en el interior de este pozo. Nos decían justamente los testigos, y ahí vamos a desistir, porque sacábamos hasta cubiertas del interior del pozo y el último intento valió para sacar sin vida a este pequeño de 2 años que llevaba ya varias horas en el lugar, porque hablamos de desde las 6 de la tarde se reportaba su desaparición, 22:50 aproximadamente. Casi medianoche. Sí, hallaron el cuerpo de este niño en el interior de este pozo. Mucha consternación en el barrio, mucha conmoción. Incluso hablaban de que la madre sería adicta al alcohol y justamente en varias oportunidades ya pidieron la intervención de las autoridades para rescatar a estos niños que estaban en situación de vulnerabilidad. Y finalmente se encontró con la muerte de la peor manera, de la manera más trágica posible. Él se llamaba Johan Ramón López, de 2 años. La madre fue a denunciar el caso, Eliodora López Sanabria, tiene tan solo 20 años la mamá. Esto ocurría en inmediaciones a una conocida fábrica en el barrio 23 de octubre de Ciudad del Este. Acá hay que ver, a mí me llama mucho la atención, Joel y televidentes, el hecho de que ella no se haya percatado de que su hijo, salió de la casa. Se levantó. Se levantó, eran las 6 de la tarde. O sea, vos me decís que, a ver, vas a dormir las 6 de la tarde. Y sí, puede ser, es un día de descanso, es domingo. Estaba lloviendo. Llovía, pero al punto de dormir profundamente, sin percatarse de esta situación, algún ruido tuvo que haber hecho este niño de 2 años. Bueno, es lo que se tendría que investigar. ¿Y por qué digo esto, Joel? Porque hay trascendidos. Hay trascendidos en relación a vecinos incluso, que testificaron ya. Sí, sí. Y dijeron, ojo a los antecedentes. ¿Y qué antecedentes? Antecedentes de la madre con el alcohol. Sí. No queremos... Sí, pero un entrar vecino a que juzgar conversó y decir, no, la madre estaba alcoholizada, por eso durmió profundamente. Un vecino que conversó con nosotros, sí, que es familiar, dice directamente, la mamá es alcohólica. Acusa directamente a la madre. Sí, allí vas a escuchar en la nota, los vecinos que no quisieron hablar ante cámaras nos decían, hace tiempo nos preocupaba esta situación y ya ocurrió lo que no queríamos que ocurra, porque la mamá es alcohólica, es lo que nos decía justamente en el vecindario y vamos a escuchar. Bueno, acá me amplían la información, Juan, y es muy cierto entonces esto que estamos
mencionando como presunto trascendido. Pero ahora esto se oficializa. ¿Dónde se oficializa? En el acta de la policía, sí, en base a este testimonio. ¿Y qué es lo que se amplía en relación al tema? Atendé este detalle. Dice que la mujer, la mamá de 20 años, estaba con una pareja ocasional, quien también quedó demorado. Pareja ocasional, entiéndase, de ocasión, no es una pareja estable. Luego fue liberado este hombre. Según familiares, la madre en ese momento estaba borracha. Según familiares. Y esto ya consta en el acta de intervención policial que luego se eleva al Ministerio Público. Y en ese sentido, ¿qué dijo la fiscal Rosa Carolina Gadea? Que es muy probable la imputación de la mamá de 20 años. Sí. O sea, esto se pudo haber evitado. Esto se pudo haber evitado desde toda forma posible, porque los vecinos también reclamaban y nos decían de que en varias oportunidades reportaron el caso a la CODENI y que en algún momento dado ya fueron incluso amenazados. Si siguen llamando a la CODENI, nosotros les vamos a meter preso. Mírense ustedes allí, el testimonio textual de un vecino que estaba muy indignado porque en todo momento ellos trataron de evitar que esta situación termine de esta manera. Bueno, vamos a escuchar entonces a la gente, testimonio de familiares, de intervinientes, en relación a esto que cae muy pesado, muy pesado. Bueno, para empezar la semana fue terrible. Sí, 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 de un niño de tan solo 2 años que murió trágicamente. Se personaron en esta comisaría la madre en compañía de sus hermanas y los familiares que manifestaron que a partir de las 2 de la tarde aproximadamente el niño se encontraba desaparecido y que ya han buscado por todos lados, ¿verdad? Ante esta situación, lo primero que hicimos es comunicar a la fiscalía de turno. Ella dio la que intervenga la persona de búsqueda y localización, y con ellos nos fuimos, hicimos todo el rastrillaje, y a las 22 y 30 horas aproximadamente verificamos un pozo con ayuda del cuerpo voluntario acá de Ciudad del Este, y lastimosamente se ha encontrado al niño fallecido del lugar. ¿Qué es lo que relata la madre? ¿Por qué no se percató que la criatura salió del lugar? Nosotros presumimos que, según los familiares de las chicas, es una alcohólica, ¿verdad? Y presumimos que se quedó dormida ahí en su vivienda precaria. Se bajó el niño y se fue lastimosamente a jugar en el patio del vecino y cayó en el pozo y falleció. Pero sí estaba, el pozo no, estaba a mi bien. Consulta nomás, sí. Joel, y el pozo estaba abierto. Estaba abierto, ¿no? Sí, abierto. Estaba, no es que tan abierto, pero tenía una reja y cayó por uno de los espacios. No es que estaba totalmente abierto. Claro, esta imagen ya es en el momento del rescate, ¿verdad? O sea, ahí evidentemente los bomberos hicieron el trabajo, pero ¿cómo estaba en el momento de la tragedia del tema? Bueno, vamos a volver a algunas imágenes y vamos a mirar justamente cuáles son los objetos que ya pusieron posterior a este terrible accidente. No, esta mañana ya estaba totalmente, ni tampoco en la totalidad, pero estaba cubierto. Sí, pero por lo menos pusieron una tabla más sobre este pozo que estaba a cielo abierto, y nos decían los vecinos que ahora van a cerrar porque temen que continúe la tragedia en el lugar. Lastimosamente esta familia se va a tener que quedar sin pozo porque van a tener que tapar. Este espacio que ven ustedes, ahí se me detienen, es allí donde cae la criatura. Este espacio que ven allí, por allí cae el niño de 2 años. Nadie se iba a percatar porque inmediatamente, aparentemente ya fue hasta la profundidad y desde allí ya no salió. Bueno, hay que ver un poco, ¿verdad?, cuál era la estructura de este pozo. Imaginamos si eran estas tablas, estructura precaria, ¿verdad? Pero reiteramos, esto se pudo haber evitado. Ahora la fiscalía analiza la imputación de la madre, quien presuntamente en ese momento estaba bajo los efectos del alcohol y no se percató de que su hijo de tan solo 2 años salió de la casa y fue a encontrar la muerte al caer a este pozo profundo. Tiene más de 12 metros, decían los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Ciudad del Este, quienes actuaron en este caso para rescatar. Tuvieron que trabajar muchísimo, porque imagínate, más de 6 horas, 7 horas. Sacaron de todo, ya iban a desistir a la búsqueda porque pensaron de que tampoco estaba allí, pero en el último intento
encontraron el cuerpo de este pequeño en el fondo de este pozo, lastimosamente. Y los vecinos siguen reclamando de que esta situación se pudo haber evitado. 11:22. A propósito de alcohol, Joel, siempre hay inconvenientes después del fin de semana con este tema, ¿verdad? Uh-huh. O durante, en realidad, durante el fin de semana, porque hay mucha gente que bebe en exceso y en esa condición sale a la calle. Sale a la calle y cuando uno sale a la calle en esa condición, cualquier cosa puede ocurrir. Peor aún cuando uno sube al vehículo y agarra el volante y empieza a circular. Está todo bien que uno se divierta los fines de semana, pero salir y poner en peligro a terceros, eso ya hay que por lo menos tener un poco más de conciencia, porque tenemos varios hechos de accidentes que incluso cobraron la vida de familias enteras. Entonces, al parecer todavía no estamos aprendiendo eso. Así es, un abogado identificado como Fabio Ramón Benítez Vázquez, de 48 años de edad, en aparente estado de ebriedad, chocó contra un vehículo estacionado. Ahí se ve. Ahí está. Uh-huh. Y al intentar huir, embistió a otro automóvil que se le cruzaba, incluyendo... La patrullera. A una, sí, uh-huh, una patrullera que se desplazaba también por el lugar. Camioneta de la marca Hyundai Tucson, de color blanco, chapa AAKX814. Ya vamos a ver el momento del incidente. Cuando invistió inicialmente contra un automóvil de la marca Toyota Witch, que estaba estacionado en el barrio Don Bosco, luego emprendió una fuga a alta velocidad. Al ingresar al barrio Ciudad Nueva, fue visto por los agentes de la comisaría segunda, y allí inicia la persecución. ¿Qué pasó después? Los policías lograron interceptar al fugitivo, uh-huh, y colocaron la patrullera a su paso para poder detenerlo. Es el segundo caso, pues la semana anterior ocurrió algo similar con un ciudadano brasileño. Uh-huh. Entonces, en este caso, el que huyó, huyó porque estaba totalmente alcoholizado. A ver, una vez en el sitio, vean ustedes, es terrible, ¿eh? No, peligrosísimo. Sí, sí, uh-huh, sí, sí. En vez de frenar, porque ya se le pusieron enfrente. Ya ven ustedes lo que hizo. Embistió por el móvil policial en la parte lateral. Retrocedió por una camioneta. También. Echó una motocicleta que estaba estacionada. Posteriormente sí. Va a embestir justamente por... Contra una Mitsubishi Triton de color rojo que vemos, uh-huh, en imágenes. Una motocicleta de la marca Taiga. Uh-huh. Destrozó prácticamente y la patrullera dejó así. Uh-huh. O sea que armó todo un bochorno. Todo esto a consecuencia, vuelvo a reiterar, del consumo en exceso de alcohol. Terrible, por sobre todas las cosas, es terrible. ¿Y por qué decimos consumo en exceso, Joel? Atender el número. Uh-huh. ¿Sabes cuánto le salió el alcotest positivo? ¿Cuánto? ¿Cómo le llaman a la máquina del alcotest? Por poco no revienta, ¿eh? El bafómetro. 1.84, altísima es la graduación, altísima. Qué terrible. Altísima. Bueno, y así estaba él manejando en la vía pública. Se supone que uno tiene conciencia de lo que hace. Uno tiene que saber consumir, tiene que saber divertirse. ¿Para qué vas a salir a la calle si ya estás alcoholizado? Sí, así es. Esto tiene audio propio, producción. Vamos. El hombre está aparentemente en estado etílico. Ocasionó varios accidentes. Venía siendo perseguido. La persecución en este momento está siendo detenido el mismo. Además, no se dio una A nosotros. Se quiere ir de vuelta. Se está resistiendo en este momento, gente. Se está resistiendo el hombre. Aparentemente en estado etílico. Es,
detenido por agentes de la comisaría. El hombre está aparentemente en estado etílico. Ocasionó varios accidentes. Venía siendo perseguido. La persecución empezó en la jurisdicción 22 del barrio Don Bosco. El hombre aparentemente estuvo ingiriendo bebida alcohólica. Chocó a varios vehículos. Chocó a una persona en la avenida Perú. Está siendo trasladado. Este es el vehículo en cuestión. Uno de los móviles está totalmente, la puerta lateral está abollada ahora. Eso vamos a mostrar todo en el documento y vamos también a comunicar todo en la fiscalía. Ahora un millón y medio y el paragolpe, uno, sí, va a comprar un millón. Él veíamos que él se quedaba sobre la avenida. ¿Qué él te decía cuando se quedaba? Me decía qué es lo que quería, para qué venía atrás de mí si total no te voy a pagar ni uno. Y me sacaba el dedo. Y después te volvió a tirar el vehículo dos veces. Más de dos veces, así que sí. En la avenida Perú casi tres veces por ahí me apretó por la banquina. Esta es la situación que se daba justamente con el profesional del derecho. Ven ustedes en imágenes la botella que aparentemente es de whisky y el grado de alcohol, 1,084. Altísimo. 11:28, 23 grados la temperatura actualmente. Cambiamos de tema. Vamos a hablar ahora de intolerancia extrema, pero acá de por medio no estuvo el alcohol, sino la rabia, la ira, esa falta de tolerancia entre ciudadanos que el día a día están allí en la calle trabajando. Porque aquí se nota claramente que no los involucrados decir las altas temperaturas, son trabajadores, Joel. O sea, porque los involucrados son trabajadores, sí, pero sí, que están allí con ese nerviosismo a flor de piel. Cada vez que se aproximan estas fechas, la temperatura se eleva. Sí, parece que sistemáticamente el ser humano empieza a cambiar. Increíble. Sí. Porque veamos imágenes. Vamos a ver este estilo de espectáculos de la vía pública a menudo, muy a menudo, al ingreso de estos meses. Allí está el pasajero reclamándole airadamente al conductor del transporte público interurbano y después ya agarra una piedra y empieza a romper el parabrisas. Lo hizo dos veces. Cuando el chofer iba a bajar del colectivo, allí le atajaron, paró todo, pero ya le ocasionó una pérdida. Vaya uno a saber cómo se maneja la empresa. Muchas veces los choferes tienen que terminar pagando todo esto. Bueno, se puede observar el mal comportamiento de los conductores de buses, porque esta es aparentemente la pelea justamente que se da por los itinerarios, por los pasajeros. Hasta los guardas se bajan a veces a imposible. Sí. Y se va y le reclama al otro, ¿verdad? Y muchas veces, Joel, no es lo entre empresas distintas, sino entre colectivos de la misma empresa. De la misma entre línea. Colegas, sí. Compañeros. Hoy cuahí, cuahí por los pasajeros. Por las rondas. Tiempo, por las rondas. Sí. How would you, ya. O a veces, juegan carrera. En este caso en particular se da la pelea por pasajeros, según los detalles que tenemos aquí. Dos empresas distintas que cumplen casi el mismo itinerario. Y empezaron a pelearse, incluso lanzaron piedras los choferes de la otra empresa contra el chofer de la empresa Minga Guazú. Interurbano. Se tuvo que resguardar para poder salvar su integridad. Así es. Bueno, vamos a escuchar el parte policial que tuvo intervención en este hecho que se denunció claramente, porque también se ha viralizado a través de las redes. Para la tarde del día de ayer hemos recepcionado una denuncia sobre daños materiales donde resultó con daños la empresa Minga Guazú de parte de pasajeros de otra empresa que es Ciudad Jardín, que tiene el mismo itinerario y que circulaba a la altura de la terminal de Ciudad del Este. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente según las denuncias? Y aparentemente una de las empresas se adelantó a otra, sería la empresa Minga Guazú, se había adelantado a la empresa Ciudad Jardín, entonces a consecuencia de esa maniobra brusca que se había realizado, entonces pasajeros de la empresa Ciudad Jardín descendió, tres de ellos, y se apoderaron de elementos contundentes, como son piedras, y arrojaron a los vidrios del ómnibus de la empresa Ciudad Jardín.
¿Eran pasajeros, no eran guardas o choferes de Ciudad Jardín? No, eran pasajeros, eran pasajeros. ¿Se pudo precisar la identidad de él? Y en la denuncia ellos manifiestan personas iluminadas. ¿Suele ser constante ese tipo de hecho o por lo menos que llegue a daños no suele ser así? Creo que muy poco en realidad. En estos meses creo que es la primera vez que estamos teniendo denuncias con relación a daños materiales de ese tipo. De 35, 23 grados la temperatura actualmente en todo el territorio nacional. Meteorología pronostica para el día de hoy un día con tiempo inestable, lluvias dispersas y así, ¿verdad? No hay anuncio de tormentas para esta zona del país, por suerte. O por lo menos una lluvia tranquila. Lo que sí tenemos es muchísima humedad en el ambiente. Sí, ¿no sí. Es? Altísimo. Y aparte de eso, este es el movimiento que tenés ahora en el Puente Internacional de la Amistad. Tenés sí. Que tener mucha paciencia, manejar con mucha prudencia para poder circular en la región. Muy bien, vamos a hablar de los hechos delictivos. Enseguida nos metemos porque fue una jornada terrible para surtidores, farmacias también, víctimas de siempre de la delincuencia. Pero queremos hablar ahora de un ex convicto. Generalmente cuando las personas terminan pagando, compurgando una pena, una condena o salen de la cárcel, prometen ser más buenos. Los que salen. Sí, con la reinserción, todo un poco, se habla de que ya compurgó la pena, aceptó la culpa, decidió cambiar. Es todo lo que escuchamos siempre. Pero ¿qué pasa? Pocos son los que cumplen la condena. Pocos son los condenados que están en la cárcel. Todos los que gozan de libertad ambulatoria tienen como un chorizo de antecedentes. Y este es un problema penal de años de la justicia, lastimosamente. Entonces, ¿qué es lo que se facilita? Que la delincuencia sea cada vez más poderosa, que actúen así, con tranquilidad, porque saben que van a ir un par de meses o un par de años y después van a estar nuevamente en libertad. Atendé a este ex convicto, la cantidad de antecedentes que tiene, y él estaba gozando de medida ambulatoria. Fue detenido nuevamente por cometer un hecho de asalto. Esta vez, agentes de la comisaría quinta de Hernandarias fueron los intervinientes. ¿De quién estamos hablando? De Sergio Guzmán Valls Fernández, de 32 años de edad. ¿Querés conocer su prontuario? Ajá. Es larguísimo, ¿tenés tiempo? No, y decime bueno, cuánta denuncia tiene en contra de la comisaría. Te voy a resumir porque esto data del año 2011 y va hasta el 2023. O sea, imaginate que sería el tiempo. Estaba coleccionando antecedentes Tiene este antecedentes 2011, robo agravados y sea asalto general. Violento, por cierto. 2013, hurto agravado. Hurto agravado y reducción también 2013, hurto agravado 2015, hurto agravado, hurto año 2015, año 2016, robo agravado. Allí hay una pausa, quédate ahí. ¿Hay más? No, hay una pausa porque después, hoy queja, ¿cómo se dice? Oye, tranquiliza el mico, tuve. Hoy queja, ¿cómo se dice cuando entra a la cárcel? Le dicen en guaraní en el cacerolita. En el dulce y expresivo idioma guaraní. ¿Hoy qué es, Pipe? Cainaime. Por eso hay una pausa ahí. Desde el 2011 al 2016 te hice un resumen. Ajá. Bueno, ahora una vez que logró salir, volvemos. Al inicio nomás de este año, ya empezamos. Robo agravado, asaltos y seguridad. Y ahora esto, nuevamente en redes policiales. Esto es lo último, imagínate, así de violento, ¿eh? Así apuntaba a su víctima. No quería saber absolutamente nada.
Según los datos, esta comisaría ya registra al menos 20 denuncias en su contra en estos meses que él estaba libre. Mamá, no, muchísimo. Este hombre es imparable, acechaba a todos los integrantes del barrio. Ya el vecindario lo tenía fichado justamente y finalmente cayó en las redes de la Policía Nacional. Un hombre que utilizaba réplicas de armas de fuego. Los intervinientes incautaron de su poder estas armas que observan ustedes, pero son réplicas. Con esto él cometía los atracos. Ahora están detrás del presunto cómplice. Bueno, para atender, uno era de juguete, pero el otro no era. ¿Y usted de juguete, Inés Joven? El otro era de fabricación casera. Mírala, es peligroso. Y peligroso, ven, Baimo. Sí, mucho ojo con eso. Sí. Bueno, vamos a escuchar a el oficial Ariel Delgado. Hay un video que a mí me encanta, como la transmisión, al menos la transmisión, el relato de los oficiales de la quinta, ¿verdad? Cuando logran atrapar a personas con antecedentes que fueron flagradas en la comisión de un hecho punible. Como es el caso de este chico de 32 años, Sergio Guzmán Báez Fernández. Logramos la aprehensión de uno de los supuestos autores. Recibimos dos denuncias el día sábado a la madrugada referente a supuesto hecho punible de robo agravado, donde resultaron víctimas dos personas que se encontraban esperando colectivo para dirigirse a su lugar de trabajo. Inmediatamente tratamos de conseguir videos de circuito cerrado donde se observan a los presuntos autores que se movilizaban a bordo de una motocicleta de color azul sin faros. Posterior a las averiguaciones pertinentes y a informaciones de fuentes humanas, logramos identificar a uno de los presuntos autores, quien sería el ciudadano de nombre Guzmán Báez, con varios antecedentes penales, exactamente 6, a partir del año 2014. Y de su poder fue incautado dos armas, un arma tipo casera y un arma de plástico, réplica. ¿Él actuó con complicidad de otra persona? ¿Este ya está siendo buscado? El mismo manifestó que actuó en complicidad de un amigo que ya está identificado y está siendo buscado por personal de esta comisaría. Sí, ya la aprehensión del otro autor, el supuesto hecho de robo agravado, ocurrió en la comisaría Quinta Hernandaria. El ciudadano Sergio Báez, con varios antecedentes penales, alias Unaí, más conocido en la ciudad. Bueno, y finalmente, ahora queda nuevamente a disposición de la justicia y esperemos que esté un buen tiempo fuera de circulación para la tranquilidad de la ciudadanía. Y se implora justamente a los jueces que por favor analicen por lo menos los antecedentes de estas personas que cuando se le dan la libertad vuelven a crear sus obras en diferentes puntos, diferentes barrios. Esto ocurría en Hernandarias. 11:42, 23 grados. A ver, en resumidas cuentas, Joel, entre ayer y hoy temprano, 3 surtidores, 2 farmacias, 5 hechos de asalto aquí en el este del país. El más reciente tiene imágenes de circuito cerrado para ir observando y contarles de que la delincuencia no tiene fin y no va a parar. Al contrario. 7:30 de la mañana. En una época complicada. Sí, y esto va a ir en aumento. Empieza. 7:30 de la mañana, 4 delincuentes redujeron a funcionarios de esta estación de servicios ubicada sobre la ruta PI-02 a la altura del kilómetro 11 Mondal de Ciudad del Este. De esta manera, empiezan a reducir, obligándolos a todos a ingresar hasta el interior. Allí se alzaron con la recaudación del momento, que era 4 millones de guaraníes. De esta manera, manejaron absolutamente la situación, a pesar de que estábamos a plena luz del día, no tienen miedo absolutamente de nadie. Esto están operando de esta manera los delincuentes, 4 a bordo de 2 motocicletas. Ahí ya le estaban trayendo al playero del cuello prácticamente, reducido, con mano arriba, la otra funcionaria también, y de esta manera. Terrible, imagínate vos en tu puesto de trabajo, decís vos, estoy de día, acá no hay tanto peligro como de noche, pero de igual manera están operando así, a plena luz del día estos delincuentes.
Bueno, si volvemos al circuito, cuando llegan así de manera aparatosa, ¿verdad? Con una parafernalia, incluso ellos saltan de la moto ni que Super Saiyajin de barra. Pero después se tranquilizan y como si nada, para no levantar sospechas, evidentemente, empiezan a caminar con sus víctimas dentro del local, ¿verdad? Ahí está. Recorrieron el lugar con las víctimas. Sí. Tipo una especie para no levantar sospechas, supuestamente, ¿verdad? Hasta el personal de limpieza estuvo... No se saló. Nadie se saló de este asalto en particular. 7:30 de la mañana, arrancaban la jornada ya siendo visitados por los delincuentes. Y ven ustedes las imágenes, no son tan nítidas y esperemos que los investigadores puedan llegar a identificar a estos delincuentes que en los últimos tiempos están acechando, pero terriblemente, a la gente trabajadora. Aquí pasan de los peores, son los funcionarios que tienen que soportar el ataque de los marginales. Y los detalles tenemos a continuación. 27:40 horas aproximadamente tuvimos una situación de robo agravado de parte de cuatro sujetos movilizados en dos motocicletas. En la estación de servicio Petropar, que está ubicado a kilómetro 11, lado Mondague. Y bueno, esa es la situación que tenemos. El producto del robo sería aproximadamente 4 millones de guaraníes. ¿Cómo actuaron los delincuentes, comisario? Bueno, lo referido por los playeros es que descendieron con arma de fuego en mano, ya exigiéndole el dinero, siendo despojado por la suma aproximada, que todavía no estamos teniendo la cantidad exacta, y posterior se dio a la fuga. ¿Características, detalles todavía no tiene? Ya, una de las motos es una moto de dama, color negro, y los ocupantes también estaban vestidos de color negro, ropa negra, por decirlo así. Esos son los detalles. Ya los propietarios ya están haciendo su denuncia, vamos a confirmar los montos exactos, lo cual fue sustraído de ese surtidor. 4 millones de guaraníes llevaron los delincuentes. Los funcionarios que fueron víctimas, según la denuncia, fueron tres personas, y estos delincuentes que manejaron la situación para poder apoderarse de la recaudación. Ahí estaba pasando la encargada de limpieza, estaba observando lo que pasaba también, y ya posteriormente fue llevada al interior también para que pueda estar entre los funcionarios. 7:30 de la mañana de hoy. Este es uno de los primeros de hoy. Noche y madrugada también tenemos otra estación de servicios asaltada. En esta oportunidad, un famoso mototaxista. Antes de ir a eso, hoy, porque si no vamos a hacer todos seguidos las estaciones. Sí. Fueron tres, ¿verdad? Sí. Hay que darle paso también a la farmacia. También hay víctimas, también son favoritos de los delincuentes en los últimos tiempos. Pero siempre, siempre. Y ahora tienen que cuidarse, ¿verdad? Porque estamos, reitero, en época muy sensible. Acá me están pasando información de último momento, pero vamos a corroborar bien para no apurarnos. Vamos a estas imágenes, señor director, por favor. Asalto al interior de una farmacia. Solitario delincuente, tranquilamente desciende de su motocicleta, estaciona a metros del lugar, ingresa, simulando ser un cliente que va a adquirir medicamentos. Así mismo. Ahí ya ingresa en el interior, abre la puerta. Pero no llevó poca plata, Joel, ¿eh? 6 millones de guaraníes. Para un domingo lluvioso ya está interés, ¿no? Las 6 millones. Así mismo. Fingió ser cliente. Después se fundó su arma e intimó a la funcionaria para que le entregara todo el dinero que había en caja. 6 millones de guaraníes, repetimos. Sí, mucha plata para un domingo. Algunos detalles. Lucía una barba, un bigote, kepis de color negro, una camisa manga larga color azul, zapato marrón, jean azul. Son los detalles que tienen los investigadores. Pero perfectamente conocía el movimiento de esta empresa. Bueno, sin remedio, la delincuencia. Y al parecer no hay todavía, hasta ahora, algún medicamento que pueda subsanar, dar tranquilidad ya a la desesperante ola de inseguridad en el este del país. Supuesto hecho de contra la propiedad del objeto y otros derechos patrimoniales de robo agravado.
donde resultó víctima la funcionaria del local Pharma Center, ubicado en kilómetro 10 Acaral, sobre la avenida Carlos Barreto Sarubí. ¿Cómo fue el actuar de este delincuente? Y según manifestaciones de la víctima, él ingresó en el local aparentando ser el cliente, donde desenfundó un arma de fuego, presumiblemente revólver, y intimidándole a que entre el efectivo que está en caja, ¿verdad? Luego del arqueo, ¿cuánto se precisó que llevó el malviviente? Bueno, una vez llegado los intervinientes y personal de investigaciones y criminalística, se pudo conversar con la encargada y según el arqueo de caja, la suma es de 6.285.000, es lo que se llegó a llevar. ¿El hecho quedó totalmente registrado en circuito cerrado? Sí, tenemos registrado el hecho y también lo que manejamos es referente al circuito cerrado, la característica del supuesto autor. ¿Cómo estaba vestido él, que tenía? Él tenía, se puede ver en el circuito cerrado que está vestido con una camisa de color azul, en jean color azul, zapato marrón, kepis negro y con una mochila. Estaba circulando a bordo de una motocicleta clásica, Kenton sin chapa. ...23 grados la temperatura, imágenes del movimiento intenso que tenemos sobre la PI-02, zona de la cabecera del Puente Internacional de la Amistad. Mucha paciencia, pista mojada, tránsito lento en este inicio de semana. Bueno, una larga fila que hay que soportar para cruzar la frontera a esta hora, así que hay que llevar mucha tranquilidad si es que uno quiere circular por esas vías. Bueno, vamos a ir al siguiente video. Esto ocurría el viernes último y tiene que ver con una desmedida violencia en el fútbol. Pero en el fútbol donde están involucrados los chicos, los más pequeños. Seguimos hablando de esta situación. Categoría sub-9, C-9, Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Qué terrible. Franco versus Oviedo, local Oviedo. Terminó el partido reñidísimo, 6-5 ganó Presidente Franco, se consagró campeón en esta categoría, sub-9, repetimos, y al terminar el partido, vean ustedes lo que ocurrió. Esto sí que podemos simplificar de la siguiente manera. Los padres dando un mal ejemplo para los chicos, porque fueron padres de familia quienes atacaron al técnico de Presidente Franco. Vean ustedes, frente a los chicos que quedaron desesperados, empezaron a correr, no sabían qué hacer. Ahí se ve al niño desesperado, sí. No entendiendo lo que pasaba, sí. Por qué le atacaban al técnico. Y bueno, qué terrible. Esto no sabemos cómo calificar, qué adjetivo utilizar, porque siendo padre uno tiene que ser ejemplo. Esto es lo que quiere que su hijo aprenda, esta violencia, no sé, terrible. El fútbol tiene que estar alejado de la violencia, no más violencia en el fútbol. No sé qué más decir, porque no es la única vez que estamos hablando de este estilo de hechos, que los padres empiezan a incidentar un compromiso donde están los niños. Terrible golpiza, paliza para el técnico Carlos Gauto de Presidente Franco, luego de la consagración de Presidente Franco en la categoría sub-9, fútbol de salón, ante Coronel Oviedo, que ofició de local. Los padres de estos chicos que perdieron la final bajaron a la pista y cometieron esto. Un verdadero mal ejemplo para sus hijos. ¿Pero qué culpa tiene el técnico de que su equipo salga campeón, por ejemplo? Para ir a discutir de una manera... Lo que sabemos es que se irritaron por la forma en que festejó este título. Pero no es la forma. No, definitivamente no. Y este es el ejemplo. Nada justifica la violencia y mucho más en el fútbol donde están los niños. Y bueno, lastimosamente seguimos repitiendo hechos de violencia en diferentes ámbitos, no solo en la cancha, en la calle, en la casa,
en las escuelas, en cualquier lugar, la violencia se ha instalado y es preocupante por sobre todas las cosas. Bueno, esto involucró entonces al profe de la selección franqueña Sub-9. Mucha fuerza para todos ellos y que no se repita, ¿eh? Que no se repita. Estamos viendo mucho de esto en los torneos internos también a nivel país. 11:57, breve pausa, en instantes más noticias. Ya estamos para el pase correspondiente, ¿te parece, Joel? Que los compañeros tienen muchísimo, muchísimo que destacar en esta nueva jornada del fútbol paraguayo, la penúltima, se viene la última, varios partidos en simultáneo, están prácticamente definidas las cosas, pero lo más candente evidentemente va a ser el tema del descenso. ¿Quién se va? ¿Se va Guaireña? ¿Qué decís? Creo que ¿nos crees animarte? No, yo. Te soy bien sincero, a mí me gustaría que se quede. No es por nada, yo vengo diciendo que no se enoje la gente de Tahuarí, pero sería muy triste perder una plaza en el interior. Da poquito, estamos ganando terreno y sería muy triste, porque acuérdate que ahora está Guaireña, que ojalá se quede, Villarrica, le tenés a Mallorquín, que es General Caballero, y ahora se suma Pedro Juan Caballero, la terraza del país nuevamente con el 2 de mayo. Y así vamos ganando terreno a poquito. Falta solamente un equipo de Ciudad del Este, de Encarnación, y por ahí vamos cerrando el círculo. Querido Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buen día. ¿Cómo estás, Luis? Ahí a Joel también el cordial saludo. Y podría ser para el 2025 Encarnación, porque Encarnacena Fútbol Club va a disputar la categoría intermedia a partir del próximo año. Y si por ahí le va bien, clasifica para la profesional o llega al objetivo, entonces también podría Encarnación sumarse a la categoría principal del fútbol paraguayo. Y ahí sí, ya el famoso de norte a sur. Vamos a tener fútbol en el 2025. Ojalá que sea así. Bueno, Guaireña y Tahuarí, ¿quién está más complicado? Yo diría Tahuarí. Porque va a jugar contra Libertad y Guaireña ante Trinidense. En fin, en realidad los dos, pero bueno, más creo que Guaireña va a zafar y Tahuarí que no. Bueno, un gusto, mi querido Luis, un gusto, Joel. Ya arrancamos, ya enseguida se suma Pablo, ya viene Edwin. Al profe le deseamos una recuperación rápida, profe. Te esperamos mañana. Así arrancamos.